Siempre digo que bueno, la idea surge en la cabeza, se fragua en la cabeza, pero tiene que pasar el filtro del corazón, puesto que tú puedes hacer una imagen o puedes hacer una escultura fantástica, proporcionalmente, lo mejor del mundo, pero si esa imagen no está impregnada de esa unción sagrada, pues lógicamente no tiene sentido, no desarrolla o desempeña su función. Entonces, lógicamente, el imaginero nace, no se hace.
dice que increíble que de ese taco de madera se extraiga el bello rostro de una virgen que está deseando de salir. En la escuela de arte, pues al poco tiempo tuve la suerte de entrar a aprendiz con Antonio Duque de Luque, mi maestro. Y bueno, lógicamente allí pues aprendí técnica, aprendí forma de trabajar y, como siempre digo, no solamente profesionalmente, sino que también era una persona que te guiaba por el camino de la verdad y de la humildad y de la sencillez, ¿no? Entonces aprendían valores artísticos y valores personales. Y bueno, sí es complementario, puesto que nos movemos en un mundo donde necesitamos documentación, necesitamos titulaciones. Y hay partes que donde se aprenden es en la facultad, y lógicamente toda la parte de la técnica se aprende en el taller. Entonces es complementario una cosa con otra. De esa ciudad tan mariana quise esta vez en los palacios nacer. De tus manos, Juan Manuel, que aquí en la gloria conmigo tienes gran intercesora, y ella me dijo: fíjate, señora, de él, que no solo serás sevillana y gitana, que serás emperadora en el mundo, pues todos te querrán tener, que serás madre de todos ellos, aunque te hayan visto nacer. Así que muchísimas gracias por esas palabras y ese verso que de verdad llega al alma. Y bueno, ya he querido recrear aquí una conversación entre mi madre y la Virgen, y bueno, te lo agradezco de corazón, de verdad.
mundo está castigado con una mala pandemia que nos confina en casa para no tener que padecerla. Todos buscando remedio, todos parados, despacio. El remedio ya lo tiene un escultor en los palacios, que con sus manos tallando en un embón de madera, a martillazo y con gubia, empezó a crearla ella, a la señora del cielo, a la fe de los creyentes, que viendo cómo la crean, nuestra admiración merece. Pero no solo de nosotros, sino más allá de la frontera, sí, donde viven los ángeles, porque tu obra ha llegado donde nacen las estrellas, esas que están en el cielo, que marcharon con el virus y ella los tiene a su lado, como tendrá el pergamino en su entraña alojado. Presto nada, maestro, por una tarde siquiera, para poderle decirle a los ojos, ore tu cara morena. Ya se le ve su carita, ya crece tu devoción, tallada por unas manos guiadas del mismo Dios. Tú tienes el don del cielo, tú naciste bendecido, te lo dice un macareno que siempre será tu amigo. Ana Fernández dice que está deseando de ver esos ojos celestes en esa cara divina.
Sembraré tu palabra en mi pueblo y brotará y crecerá. Señor, contigo iré. Señor, contigo. Ay, tú que mandas capata. Manda callao al pueblo entero. Y es que yo quiero escuchar los pasos ay, los pasos pasitos que lleva tu costalero. Sin palabras, gracias a la presencia hoy de nuestro amigo Abel Romano, que bueno, ha tenido la gentileza y ha querido compartir ese directo con nosotros cantándole esa saeta a la Virgen. Hemos querido que hoy sea un día especial porque lo que vamos a hacer es como firmar o sentenciar algo histórico, que es cuando le vamos a meter todos los documentos al interior de la imagen. Y bueno, también pues llevará documentación dentro, porque como siempre he dicho, esta imagen es especial por el tiempo en el que se ha hecho y por lo que se ha hecho. Va a formar parte también el listado de niños que ayer leímos, que lógicamente pues están todo actualizado. Apellidos que estaban erróneos están modificados, nombres que no se reflejaban en el documento de ayer pues están ya incluidos, así que está totalmente actualizado y tenemos aquí un total de 697 niños. Siempre me gusta hacerlo a puño y letra porque creo que esto perdura a través del tiempo y no me gusta hacerlo imprimir. Y bueno, lo puedo leer. En los Palacios Villafranca, 3 de junio de 2020, esta imagen de la Santísima Virgen María fue tallada por el escultor imaginero Juan Manuel Martín García en su taller de la calle Cardenal Espínola 27 de la localidad sevillana, antes mencionada al comienzo de este documento. Fue creada desde el comienzo de modelado hasta su finalización en una época de pandemia por el COVID-19, donde las personas del mundo tuvimos que ser confinados en un estado de alarma, realizada íntegramente en directo a través de la red social Facebook, seguido por miles de personas a través de todo el mundo. La solicitaron de 18 países distintos y sus reproducciones se contaron por miles. Esta imagen fue donada por su escultor como signo de acción de gracias por el fin de dicha pandemia, siendo pontífice de Roma su santidad el Papa Francisco y rey de España Felipe VI, para que conste a través del tiempo, se firma en el lugar antes mencionado con testigos que dan fe de lo acontecido en la parte izquierda del documento.
periódico de Diario de Sevilla, de aquí de la provincia, del día de hoy, para que quede constancia también pues, de las noticias y demás. Señor, me llevo.
Bueno, pues buenas tardes. Igual que todas las tardes comenzamos, hoy en la tarde 86, creo que es, 85. Y bueno, ya habéis podido comprobar de que el trabajo pues ha finalizado y bueno, ya como dije ayer, mis manos se retiran y ya pues la Virgen pues está preparada para ustedes. Ya esta mañana pues, como habéis visto, el vestidor lo ha vestido, lo ha engalanado y bueno, ya tengo poco que decir, ya mi trabajo ha finalizado y ahora pues aquí está para que ustedes la contempléis, para que la queráis y para que la disfrutéis. Hoy es un día grande entre nosotros, puesto que ya el colofón de este trabajo pues ha terminado. Y bueno, sinceramente daros las gracias por haber estado ahí, por haber compartido, por haber difundido tanto este proyecto, que como bien decís o dicen, es la Virgen que todo el mundo conoce, nunca mejor dicho. Y bueno, aquí estaré un ratito para contestar las preguntas que me queráis hacer y en un momento pues os las dejaré ahí y me apartaré. Quiero darle las gracias antes de que pase más el directo y se quede detrás, pues a las personas que han colaborado en todo esto, porque yo he puesto mis manos, he puesto mis materiales, pero sinceramente ha habido un grupo grande de personas que ha hecho posible de que todo esto llegue a donde está llegando. Y bueno, personas que nos han prestado en serio, nos han prestado cosas porque así lo han visto, de que la Virgen merecía, de que luciera radiante como está luciendo. Y gracias a ellos, pues la Virgen está así. No quiero que se me pase nadie, es una chuleta igual que de otras cosas, pues no me hace falta, pero de hecho sí es verdad porque son tantísimos que se me podría pasar alguno. Y bueno, para empezar desde arriba abajo, pues quiero empezar con las personas que nos han cedido las coronas. Ahora mismo la Virgen tiene una, pero a partir de mañana pues veréis otra distinta. Y bueno, ellos son Oscar Torres, Jesús Calderón y Juan Manuel Curado. Son las personas que nos han prestado las coronas que la Virgen va a lucir. Darle las gracias al vestidor que con sus manos de oro que tiene y ese arte y esa sapiencia que tiene a la hora de darle movimiento y darle la elegancia que la Virgen tiene, pues a Pedro Utrera, vestido de Cádiz, que le estaré inmensamente agradecido por el trabajo que ha realizado y con el empeño y el cariño que le ha puesto a algo que durante tantos días, tantas tardes, pues se le ha puesto corazón, se le han puesto todas las ganas, toda la emoción del mundo. Como he dicho antes, Pedro Utrera, que es de Cádiz, y te lo agradezco en el alma. A Francisco Perales, por cedernos toda la ropa, tanto la saya, manto y la toca de sobremanto que tiene la Virgen, que gentilmente, bueno, pues nos lo ha ofrecido, aparte también de un aro de estrella, que también lo lucirá la Virgen en estos días. A los fotógrafos, que todos han venido con ganas y desinteresadamente, como pueden ser pues Miguel Hierro, José Jiménez, José Antonio Salazar, José Manuel Cerrada, José Manuel Marín, Miguel Durán, y creo que no se me queda nadie detrás. Lógicamente pues a todos vosotros por haber estado ahí todas las tardes, porque como siempre digo, sin ustedes esto no hubiera sido lo que es. Y bueno, habéis sido pues cientos todas las tardes conectados, y bueno, y como bien decía en el correo de Andalucía, pues las reproducciones se cuentan por miles. Para no ir muy lejos, la retransmisión de ayer, hace un momento tenía 31.000 reproducciones, 31.200 y algo. Y bueno, y todo esto gracias a ustedes por difundir, por compartir y de verdad por esa familia que habláis, que siempre habláis de que, bueno, en torno a la Virgen pues hemos creado, ¿no? Somos personas total de puntos distintos tanto de España como del mundo entero, porque puedo nombrar pues Londres, Francia, Portugal, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, Canadá, Arkansas, República Dominicana. Se me quedarán algunos detrás porque la verdad son bastantes. Y sinceramente ese cariño y ese calor de tarde tras tarde,
Pues a eso que cuando hablas con alguno de ellos, pues parece que nos conocemos de toda la vida. Y eso, sinceramente, pues lo ha engendrado y lo ha parido la Virgen. Y como siempre digo, pues a vosotros, como visteis ayer, la Virgen va dedicada a vosotros, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible y nosotros no seríamos nadie. Como no, darle las gracias a mi sobrino por llevarse... ...os 65, 66 tardes. Y no solamente las tardes, sino también... También los días, porque todo esto tiene una preparación, tiene un trabajo detrás que no es solamente las 2 horas que nos ponemos delante del directo. Atender a gente, que si las virutas, que si los niños, y son muchísimas cosas. Y sin él, esto no hubiera sido posible tampoco. Así que nada, yo os doy las gracias a todo el mundo. Si se me ha quedado alguien detrás, pues se lo agradezco en el alma, y como no, a mi familia, ¿no? Mi hermana, mi cuñado, mi sobrina y mi padre. Y a mi madre.